Vientos del Pueblo es una colección de 14 títulos mexicanos que relatan aventuras e historias del pueblo hermano en el norte de América, que estarán disponibles para todos y todas a precio justo, solo a 1,000 pesos. Esta colección seguirá aumentando y en un futuro se ampliará también con títulos chilenos. La lectura como un derecho más allá de un mercado comercial, y que toda nuestra inteligencia rote entre los países, que se conozcan nuestras causas sociales, que se conozcan nuestros libros infantiles. Es experimental en su forma de comercialización, en ese sentido somos muy primos de Recoletras, en el sentido de renovar. Hay muchísimos lugares en México donde no llega ningún tipo de literatura, esta llega incluso a lugares que están tomados por el narco, están sucediendo cosas muy agradables y el fondo está recuperando su labor social en lugar de volverse una cadena comercial más. Perfecto. Y la historia comienza a... Darcy, malvado, dijo Nag levantándose tan alto. Señal de una mangosta enfurecida. Y se sentó sobre su cola y sus patas traseras como un pequeño canguro mirando a su alrededor. Y castañeando de rabia. Vamos a ver. Un poco más de rabia, a ver. Pero Nag y Nagain habían desaparecido entre la hierba cuando una serpiente falla el ataque. No dice nada, ni da señal alguna. Pues no estaba segura de poder contra las dos serpientes a la vez. Así que se dirigió a la senda de grava cerca de la casa y se sentó a pensar. Para Ricky, el asunto era de verdadera importancia. Si lees antiguos libros de historia natural, encontrarás que cuando una mangosta lucha contra una serpiente y esta la muerde, la mangosta corre a comer una hierba que la cura. Esto no es verdad. La victoria no es sino cuestión de agudeza visual y reflejos. El ataque de la serpiente contra el salto de la mangosta y cómo no hay ojo que pueda seguir el movimiento frontal de una serpiente al atacar. Ricky Tiki era una mangosta joven, así que pensar que había logrado eludir el ataque por la espalda la llenaba de satisfacción. El asunto le dio confianza en sí misma y cuando Teddy salió corriendo por el camino, Ricky Tiki estaba lista para dejarse acariciar. Pero justo en el momento en que Teddy se inclinaba, algo se retorció un poco entre el polvo y una tenue voz dijo: cuidado, soy la muerte. Y lo demás lo tienen que descubrir ustedes.